Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Y como podéis ver, estamos con Daniel Hola. en Free Facility, en mi servidor privado, iba a decir en mi servidor público, maravilloso. Y ya está aquí la Navidad, mirad qué bonito, ya vuelve a estar el lago congelado, las bolas de nieve, el muñequito de nieve, los árboles de Navidad decorados con sus bolitas, nieva, los regalitos repartidos por todos lados. Y es que, aunque... obviamente... O sea, a ver, espérate. Empezamos la explosión de ideas que quiero decir en mi cabeza y no saber exactamente en dónde estoy. Para empezar, a ver, a Daniel no lo ha tocado. A mí me ha tocado y yo tampoco. Exacto. Vale, sala de luces. Ahí hay uno. Sala entre sala. Y eso, lo que iba a decir, que para mí hoy es Navidad, ¿vale? Hoy es 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Vosotros veréis esto, pues supongo que día 27 será, si no me equivoco, porque normalmente, como bien sabéis, grabo con un par de días por si surge cualquier cosa y no puedo grabar, pues tener vídeo y que no os falte de nada. Y muchos dirán, Crystal, que es Navidad, no grabe, descansa. Podría haberlo hecho porque tengo vídeos para un par de días, como digo. Pero ayer ya no hice nada. Ayer fue cuando estuvimos preparando las cenas de Navidad, la decoración y todo. Y hoy no tenía nada que hacer realmente. Y digo, pues bueno, pues vamos a aprovechar y grabamos. Así que si lo hago es porque de verdad me apetece y me gusta. No os preocupéis. Y eso, que obviamente la actualización creo que ha salido hoy, si no, pues ayer a última hora. Y no he visto absolutamente nada, ¿vale? Cero. Sé que hay martillos nuevos, gemas nuevas, y yo no he visto absolutamente nada, sino el de la imagen que sale en la miniatura del juego, y porque ahí lo pone y lo spoilea, y ni siquiera lo he mirado mucho. Ya he terminado el del... ¿Dónde está? Que lo escucho muy cerca. Creo que está debajo mía, justo. No lo sé. No sé ni para dónde lleva a Daniel realmente. Vale, voy para allá. Yo ya he terminado el que estaba haciendo, o sea que ningún problema. Y creo que estoy bastante cerquita tuya. De hecho, ¿estoy aquí? ¡Sí! ¡Hola, Daniel! ¡Vámonos, vámonos! Así que ahora... en este ratito que tengamos cuando termine la partida. Vale. La han salvado. Pues veremos, ¿no? ¿Qué han añadido? De momento hemos visto el lobby, que está muy bonito, de Navidad, como siempre. La verdad es que siempre ponen el mismo, o desde que yo recuerdo, por lo menos. Y luego veremos qué gemas y martillos han añadido como nuevos. Nos quedan dos ordenadores. Vale, hay uno aquí al lado de mi cápsula. Y el Voy otro no para tengo allá, mucha idea de dónde está. voy para allá, que voy para allá, voy para allá. Por si... ¡Ay, Daniel! Justito, ¿eh? Vale. Por cierto, que quería saber Ay, yo, ¿vale? cachis. Como curiosa que soy, si habéis tenido regalos de Navidad, pues me gustaría saber qué os han regalado, ¿vale? Así que si queréis dejármelos por los comentarios, yo lo agradecería. Por mi parte, yo puedo decir que a mí me han regalado una agenda. Porque todos los años pido una agenda, porque es muy necesaria para mí. Un Está metida en bolígrafo la en zona. forma... ¿Qué dice Dani? Que está metida aquí en la zona y no quería bajarse del sitio donde estaba. Ah. Un bolígrafo con forma de pluma de Harry Potter, de Gryffindor, ¿vale? Sí. Y una chaquetita que llevaba buscando desde hace más de un año. Así que la verdad es que creo que este año me he portado bien y Santa me lo ha recompensado. A mí también. ¿A ti qué te han regalado, Daniel? A mí me han regalado una silla pa de gaming para jugar. Una silla para jugar. Una silla para estar cómodo a la hora de grabar vídeos y de estar en el ordenador. Y un monitor de ordenador. Empanado que venía por el otro lado. Hala, entonces todo bien, ¿no? Sí, me ha portado muy bien. Ah, para que tú veas. Me ha portado yo muy bien. Entonces, ¿estás contento? Muy contento, muy contento, muy contento. Pues yo también. Estoy muy contenta porque me han regalado cosas que yo he pedido y que me gustaban mucho. Oh, no he llegado. Es que la bestia ha subido, ha bajado, ha salido de la sala, ha vuelto a entrar. Entonces no ha tenido... Ay, Daniel, no estaba preparada. No ha tenido muchas posibilidades de salvarme, la verdad. Pero bueno. Oye, cuidado, cuidado.
Vale, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡La he hecho! ¡He hecho lo mío! ¡Has hecho lo tuyo! ¡He hecho lo mío! ¡Corre! Yo voy a seguir hackeando este ordenador. ¡No! Ya me voy. Vale, tú la has distraído un poco. ¡Uy! La ha dado la otra chicuela. Cuidado, a ver si se va de ahí, Daniel. Porque si estás ahí no creo que se vaya muy lejos. Pero la han salvado ya. Vale, la han salvado. Iba a ir yo, que estoy aquí. Vale, voy a hacer en plan dispersión o no dispersión. ¿Te ha dado? Pensaba que te había dado, Pues llévatela muy lejos, a ser posible. Ahí te ha dado. Antes la tenías cerca y te ha dado golpe fantasma, ahora la tenías lejos. Y ¿podías dejarte darte un poquito? ¿Quién, yo? Te voy a salvar. Te voy a salvar, estoy aquí detrás. ¡Ni se han parado! ¡Corre, Daniel! Pero... Estabais ahí. Vale, creo que estáis todos como en el suelo, ¿no? Creo. Voy a ver si te lleva a algún lado. No sé exactamente a dónde, pero salvo... Vale, no, ya la han salvado la compañera. Esa la de cristal. Medio. Creo que van a salvarte, Voy a ver si terminamos de hackear este ordenador para tener... Ahí, vale, perfecto. Y... Me voy a la otra salida, exacto. Aunque la estoy escuchando. Venimos todos al mismo sitio. No... Si viene. Yo me tiraría por el agujero, No sé. ¿Nos tiramos y vamos al otro? Creo que se han ido algunas para el otro lado, pero es que tenemos que hacer un quiebro aquí para que la bestia no nos pille, porque si no, estaba detrás nuestra. Estás estampado con la escalera. ¡Ay, Daniel! Vale. Viene la otra chica. Y de momento no sé dónde está la otra ni la bestia. Ya voy por la mitad abriendo la puerta, o sea... ¡Ah! ¡Corred! Vale, ya está abierta, Por lo menos eso hemos conseguido. Que cada uno vaya por un camino y así la bestia... No tiene vida, así que... A ver, si la bestia... Está por algún lado, pues solo pillaría uno. Oye, es verdad, no está... Ah, vale, ahora sí está perdiendo vida. Y vale, si no está perdiendo nada. ¡Uf! Uy, vete, qué... si te tiene que ir, te va a ver. No, que va. De hecho, lo que voy a hacer es abrir esta puerta, Va para allá, Voy a abrir esta puerta. Vale, va para otro lado, para la otra puerta. Vale. Es que la he visto bajando por el agujero. Una, dos... ¿Dónde está la otra? Dile que salga, si es necesario. Pero ponte aquí, Daniel, para escribir siempre aquí. Que si no, yo me pongo aquí. ¿Sales? Yo me te pongo entre la bestia y tú. Ahora, si vienes, salgo corriendo. Instinto de supervivencia. Vale, pues vámonos entonces. ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Nos lo ha puesto un poco difícil, las cosas como son. Pero bueno, lo hemos terminado de conseguir. Y yo voy a lo que me interesa de verdad. A ver las cosas nuevas que tenía muchas ganas. Ah, pero este cuesta Robux. Y mirad el del 2021. Y esta es la chimenea también. Mira, si este cuesta monedas del juego, me lo compro sí o sí. Ahora, este ya lo tengo. ¿Y estos realmente no los tengo ya? No lo sé. Inventario, tengo el Blue Nutcracker este, como se llame, el Toy Elf. Y no tengo el del Santa. Tengo el del muñeco de nieve. Y de gemas, que ahora me pone piedras. Ojo al dato. Y de gemas... No tengo la del árbol de nieve. ¿En serio? Pues yo pensaba que la tenía. ¿Qué cosa? Pues me la voy a comprar también, entonces. Voy a ir a tienda. Ah, no, pero que cuesta Robux. Pues estos dos cuestan Robux. Y este es el Toy Elf. Brandle. Y este es el Red. Pero este también cuesta Robux. Lo has puesto todo como que de muchos Robux, ¿no? Me voy a comprar este también. ¿Qué te ha tocado? Ni siquiera he visto esto realmente. ¡Me ha tocado! ¡Sí, me ha tocado! ¡Yo quiero este! Me lo pongo. ¡No me ha tocado! A ver, ¿y esto? ¡Hala! ¡Quiero ese también! Vale, pues ya sabemos a por lo que voy a ir. Estos son los de los años anteriores. Vale, esto ya los tenemos casi todos, si no es que todos. Y voy a ir a por el del regalo y al del árbol de Navidad. O sea, que estaré comprando... A ver, por lo menos tengo 30.000 monedas.
Uy, ha tocado de nuevo el aeropuerto. No me ha votado nadie, creo, ¿eh? Mira. ¡Qué chulo! Me gusta Y me he puesto mucho. la gema de ¡Ah! Un de una muñeco de carita de una nieve. muñeca de nieve. ¡Qué gracioso! Me gusta mucho. No había visto esa gema. Pues probablemente me compre. Hombre, no sé yo, es que me toca la del regalito. Sí, está muy guay. Yo iría por esa, sinceramente. Porque me ha gustado mucho. Voy a ir a por esas dos. Voy a ir. O sea, seguramente me compré este porque me gusta mucho. La verdad, este no lo sé. Espérate que viene la bestia. Y voy a ir a por el de. A por el de. ¡Ojo! A por el de. El árbol de Navidad. Y el regalo. Me ha gustado un montón. Ay, 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 ay. No, he fallado. Todo por mi culpa, creo. Qué desastre, desastroso. Me ha pillado, Daniel. ¿Dónde Pues está? mira, mientras me ha pillado en la sala de luces, mientras me ha pillado, voy a intentar comprarme otro de esto. Ya verás tú. ¡Oye! ¡Que no me dé golpecito! ¡Ay! ¡Que me han salvado! ¡No estaba preparada! No estaba preparada para ello. Vale, yo voy a seguir hackeando. He dejado la puerta abierta, cosa que no debería de haber hecho. Pero. ¿Ahora qué? Ahora te he engañado, ¿eh? Ahora te he engañado. ¿Qué pensabas? Vale, espérate, que es que me he quedado. Siempre tengo que comprar uno y uno. Me falta la gema. Ay, no me sale. Me ha salido una verde y blanca. No sé lo que ha pasado ahí. ¡Qué desastre, oye! A ver, yo a todo esto voy a cerrar aquí. Oye, tengo dos ordenadores que estoy hackeando y no hay manera de terminarlos, ¿eh? Quiero ir a salvarla. Oye, está campeando. Perdona que esto es un servidor privado y está campeando. Perdona, no campees. O sea, lo que me faltaba es que entrara alguien a campear. Uy, no, 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 bloqueadísima iría. A ver si me entiendes. Vale, ¿puedo? Vale, la he salvado, la he salvado. ¿Hola? Pero, ¿de qué va? ¿De qué va? Yo me voy de aquí. Pues no se ha flipado campeando la señora. Me ha dicho algo. Yo quiero saber si dice algo. No, Voy a están ir diciendo aquí. camper, nada más. No, claro, y tanto, pero es que es camper de cuidado, ¿eh? A mí lo que me sorprende es que campee de esa manera tan fea y tan sinvergüenza, por así decirlo, habiendo entrado a mi servidor privado. Me da miedo, no va a campear. Me va a campear. Daniel, me va a campear, lo sabemos, ¿eh? Pero tenía que arriesgarme. Uy, sube por el avión, ¿eh? Porque si no, ahí, ahí, ahí. Bueno, creo que te ha visto. Así que baja. Mejor baja, no vaya a ser. Vale, sí, me está campeando. Espérate, espérate. Bloqueadísima. Espera, uy, espera, espera, espera. Bloqueadísima. Que lo sepas. O sea, no, no pienso aguantar esto. Lo que me faltaba a mí ahora. Ay, madre mía, qué cosas tiene la vida. Qué vida tienen las cosas. Todos nos hemos salvado, no, hay alguien que está en problemas. Yo. Qué desastre. De aquí no vamos a salir todos, seguro. Pero bueno. Bien, 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 Daniel. ¿Te ha gustado, verdad? Sí. Vale. Es que, claro, cuando está ahí es normal. Yo estoy detrás del camioncito este que está enfrente de la casa. Corre, 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 corre. Perfecto. Perfecto, perfecto. No sé si le ha dado a alguien. No, de momento no. Vale. Genial. ¿Me Genial, va a dar a genial. mí? ¿Te va a dar? No, no me da. Vale, creo que nos hemos medio escapado todos. Pero Mira, sigue no por tengo la seguro. zona, ¿eh? La estoy escuchando. Yo me había quedado detrás del camión por si acaso. Voy detrás tuya. Vamos a ver si no captura a nadie más. Vale. Voy a Y abrir las puertas. es Tengo que que en abrir las. aquella cápsula es horrible. Hay que abrir las puertas, sí o sí. Vale, pues vete a abrir sobre todo esta de aquí. Y ya estoy Esta es la aquí. Voy a puerta que abrir hay que esta. abrir, porque es la que está cerca. No sé si a la gente le dará tiempo de llegar hasta la otra, estando encapsuladas aquí. Pero lo voy a intentar abrirla. No sé dónde está Gati, que es la que queda. Pero si va para allá, sal, ¿vale? Que estamos nosotras dos aquí de momento. No sé. Vale, abierta esta puerta. Esta también.
Ponle que salga si puedes, pero si vas a escribir, ponte enfrente de la puerta, que si te golpea, que te salque. A Gati, queda. Yo me voy a quedar. No, es que si no, me. No, la encapsulado. La encapsulado, ¿dónde? 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 Aquí. Por aquí cerca, creo, ¿no? No, no, aquí, aquí. Vale, las dos puertas están abiertas. Las dos puertas están abiertas. Vida está perdiendo, por lo menos. Sí, porque viene detrás mía. Vale, pues sal si quieres. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy aquí haciéndole la pirula en la. Estamos todas aquí, ¿eh? ¿En la puerta, Dani? En esta puerta. Salir, 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 salir. No, no, salir, no, no, salir, no, no, salir, no, no, salir, no, no, no. Salir, salir. Corre, 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 corre. ¡Bien! ¡Hemos vencido al camper! ¿Cómo se la ha hecho? Muy bien, Dani, chócala. Ay, me ha gustado. ¿Y se ha salido? Pues nada, que se salga. Yo lo siento, la verdad es que el nombre de esa persona me sonaba bastante. O sea, que creo que me seguía desde hacía tiempecillo. ¿Se habrá vuelto hater o no? Pues no lo sé, la verdad es que me da igual. Yo solo lo sé que por la actitud que ha tenido yo la voy a bloquear, lo siento, mala suerte haber tenido otro tipo de actitud. Y lo que vamos a hacer antes de terminar es rápidamente comprar otro más de cada. ¡Dime ya! Ya. Ay, no me ha tocado. ¿Dime ya? No, ¿dime ya? Ya. Lo seguiremos intentando el próximo día, no pasa nada. Un saludito a Enma, ¿vale? Que lleva la ropa de Navidad del año pasado. Y ya sabes que el canal de Dani está en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, likéame y déjame un comentario con qué te han regalado por Navidad. ¡Adiós! ¡Adiós!